Hey, Miguel, you look pretty sharp in there, man. I know that the layoff wasn't ideal for you. I know you wanted other fights. You were preparing for other fights, but it seems like it rejuvenated you a bit. You look really sharp. Just trying to do my best. As always, here with Freddy, Gavin, Marvin, and the guys. I'm just enjoying my sessions here at LA and feeling good. You feel better? Like, do you feel that your body feels better, responding better with the break? After almost 24 months off, everything heals in myself, and I feel really good. Kamega es un rival que se ha visto aquí peleando y es agresivo, nunca va para atrás. ¿Qué clase de pelea esperas ante el japonés? Espero una gran pelea del japonés como él está acostumbrado a hacerlo. Hemos trabajado fuerte en la planificación de la pelea con Freddy y sé que no tendremos problemas el próximo sábado. ¿Nunca habías peleado en Los Ángeles, perdón, no habías peleado en Los Ángeles en el 2001, principios de tu carrera? ¿Qué significa para ti que has hecho tu campamento en Los Ángeles? Es cierto, en las últimas peleas, pero no has peleado aquí mucho. Llevo desde el 2013, estamos haciendo los campamentos aquí en Los Ángeles, nos sentimos muy bien y no importa dónde sea la pelea, después que estés bien preparado, vas a lucir bien. No, he venido trabajando en todo lo que Freddy ha querido que trabajemos, en toda la planificación, en base a las debilidades que Freddy vio y en eso estamos trabajando. ¿Qué has estudiado de tu rival, Miguel? Nunca estudio nada de rivales, es el trabajo que le corresponde a Freddy Roach. Siempre lo ha hecho de excelente manera y sigo confiando en él. ¿Tiene algo de diferente esta preparación a otras? No, nada. Actualmente estamos... enfocado, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no tenemos duda de que todo va a salir bien el próximo 26. Miguel, te acercas cada pelea, obviamente por razones naturales, al final de una carrera que ha sido muy, muy ilustre. Cada vez que tomas una pelea, lo mentalmente, ¿estás pensando en eso, de que tal vez puede ser la última o se está acercando ese momento? No, actualmente no pensamos en ello. Seguimos trabajando. Como lo hacemos diariamente aquí en el gimnasio fuerte, y cuando llegue el momento de decir adiós, pues llegará. Eso no está en la mente de nosotros. Before you came here, Freddy said that you were overweight and overtrained. Did you feel that before coming to camp here and start training with Freddy? Every time that I get a preparation for a fight, I just follow instructions of my trainers and try to do my work the best way possible, you know. Is Freddy said that if he noticed that as soon as we arrive here, I believe that he was right. Mm-hmm. And since I arrived here, I just put myself on his hands and everything runs perfect. Do you feel the difference in your power and your speed in the ring? I'm just feeling myself good. I'm just feeling myself prepared enough for every fight, and I'm just waiting for the fight moment. Miguel, were you happy that you had those 24 months off? Was it kind of like a blessing in disguise because you got to spend more time with your family, you got to heal up, or was it something frustrating that you really wanted to fight? Wasn't our plans. It was not our plans, but at the time off, just give me the opportunity to heal everything that I have hurt in my body, and give me the opportunity to spend more time with my family. That it's always good. Do you think the break added more years to your career? Do you think you could still go because of the break? No, I'm going to be here until December 31st. Miguel está buscando un sexto título mundial, algo grande, muy grande en el boxeo. ¿Satisfecho de tus logros en ese aspecto? Estoy contento con la manera en la cual mi carrera ha sido llevada. Estoy contento en cómo estos últimos 4 o 5 años han sido llevados en mi carrera. De lo bien que nos sentimos aquí en Los Ángeles trabajando de la mano de Marvin, de Freddy Roach, de Paul y de todos los muchachos. Estoy bien, estoy disfrutando. Más que nada estoy disfrutando de
todo lo que tiene que ver con mi carrera, todo lo que tiene que ver con el boxeo, y simplemente estoy disfrutándolo. ¿Eso quiere decir que no hay planes de retiro pronto porque estás gozando mucho lo que haces? Diciembre 31 es nuestro último día como boxeador. ¿Por qué Los Ángeles? Para esta pelea, ¿por qué Los Ángeles? Fue después de discutir los pros y los contras con Golden Boy Promotion, pues entendimos todos que era el mejor escenario para una pelea y decidimos pelear acá. ¿La perrita qué significado tiene? Ella llegó con mi esposa y mis hijos la tercera semana que estuvimos aquí y decidí quedarme con ella y al parecer ella la está pasando muy bien. ¿La adoptaste? ¿Perdón? ¿La adoptaste ya? Ella lleva 6 años con nosotros y como ven, pues, entre dormir y merodear, se echa sus días. Miguel, este fin de semana hay un campeón o dos campeones que se enfrentan. Hablo de Crawford y de Ilongo y el africano, el namibio, que pelean por 4, 5, 6 títulos, lo que quieras. Y luego Canelo y Golovkin pelean por 4 títulos también. ¿Ese es el futuro del boxeo? ¿Múltiples campeonatos disputándose en una sola pelea? No sé cómo sea visto por ellos, visto por el público. Cada campeonato significa, en mi punto de vista, un sanction fee que hay que pagar, significa más gastos para nosotros como boxeadores, así que yo prefiero mantenerme con un solo título. Miguel, si dice semana, el 26, ¿qué le va a entregar Miguel Cotto al boxeo con tanta experiencia? Luego de yo estoy en el boxeo desde el 2001, fue cuando hice mi primera pelea como profesional. Después de 16 años como boxeador profesional, he tenido mis altibajos. Pero en especial estos últimos 4 o 5 años he venido disfrutando de un renacer, de una nueva etapa en mi carrera y todos verán la entrega que ha traído Miguel Cotto a este campamento, la entrega que ha puesto todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo para que la pelea sea memorable para nosotros y más que nada vamos a disfrutar cada cual de la parte de su trabajo. Should you win this fight, are you looking for a rematch with Canelo, or would you want to step in the ring with the undefeated Gennady Golovkin? After this fight, I'm going to rest first of all, and then we are going to see what we have over the table. And we're always looking for the best option over the table. Are you really going to retire at December 31st? Is that truly in your heart? Everybody's going to see. ¿Quién gana de Canelo y Golovkin? Es una pelea fuerte, una pelea, una buena pelea que el boxeo viene necesitando. Entiendo que el boxeador que mejor sepa utilizar sus fortalezas sobre el ring y que su presencia sea imponente la noche de la pelea, ese va a ganar la pelea. ¿Qué legado estás dejando, Miguel? 16 años de profesional, dices que el 31 de diciembre es tu último día como boxeador. ¿Qué legado has dejado? No sé cómo el mundo del boxeo recuerde a Miguel Cotto. Hay unos que apoyan mi manera de ser, otros no. Toma, lo aguanta aquí. No, en realidad no me interesa. Yo estoy aquí para comencé a ser boxeador porque comencé con familia hasta la temprana edad de 17 años. Tengo 4 chicos, una señora, una familia, y todo lo que he hecho por ellos. Todo lo que he hecho lo he hecho para poder brindarle el mejor futuro posible a mi señora, a mis hijos, y mi legado será lo que yo haya creado en mis hijos, la manera en la cual ellos puedan vivir sus vidas bien, saludables. Ese será mi legado ante el mundo. Miguel, ¿cuál es tu opinión con respecto a Mayweather en contra de McGregor? Muchos han hablado de un circo,
¿Tú cómo ves este combate? No, cada cual asume y cada cual tiene la responsabilidad en sus manos para hacer de su evento no memorable. Yo me he preparado para entrenar bien, para lucir bien en la noche de la pelea. En cuanto a Floyd y McGregor, creo que le compete y le corresponde a ellos hablar por ellos. Creo que ellos son los únicos que pueden dar una opinión exacta de lo que está sucediendo. Yo prefiero mantenerme al margen. Pero tú le has dado tu vida al boxeo, un deporte que tú amas y que has dedicado toda tu vida. ¿Tú crees que ese es un combate realmente que le da respeto al boxeo? No sé, ellos tendrán sus razones. Creo que aquí la razón económica es muy contundente para hacer de este evento un evento como el que están haciendo. Pero prefiero, como te dije, prefiero mantenerme al margen, prefiero no hacer comentarios al respecto. ¿Qué hará Miguel Cotto después del 31 de diciembre? ¿Qué será de su vida? No puedo darle para atrás el tiempo y buscar el tiempo perdido con mis hijos. Tengo que ser el mejor padre que pueda ser y aprovechar cada segundo para con ellos. Será mi norte después del 31 de diciembre. No boxeo. Podrá haber un poco de boxeo en mi vida. El boxeo, yo soy quien soy por el boxeo. Será imposible, será difícil sacar de mí el boxeo, pero tengo una responsabilidad de hacer de mis hijos seres humanos de bien y a eso me dedicaré después del 31 de diciembre. ¿Empresario? ¿Perdón? ¿Empresario? No, simplemente vamos a hacer lo mejor que tengamos que hacer para el beneficio y el disfrute de mi familia. ¿Por eso existe Corporations? ¿Tú peleaste sábado? ¿Alex Machado? Háblales un poquito de su... No, es una compañía que fue creada por mi fenecido padre para la promoción de boxeo, para ayudar a quienes no tuvieron la oportunidad que yo tuve. Creo que hemos venido haciendo un excelente trabajo en Puerto Rico. Vamos a hacerlo hasta que se nos brinde la oportunidad, hasta que podamos hacerlo. La mentalidad de nuestro padre sigue latente como lema para nuestra empresa. Estamos aquí para ayudar, para hacer valer los derechos de los boxeadores y para más que nada facilitar, ser un facilitador en sus carreras. Are you disappointed at all that Marquez retired? I know that was a fight that you were interested in. It would be Juan Manuel Marquez. I know that was a fight that was interesting. Could have been a big fight. Are you disappointed at all that you don't get a chance now to fight him? I'm not. Juan Manuel and I, we are really good friends. I hope that he is alright. He's okay. His family is okay. I know that he moved already to Orlando, and all I can ask for him is good things. Are you ready to go to war with Kamagai August 26th? I'll be on the 26th. I'm sorry? I'll be. You will be. On the 26th. I have a responsibility on the 26th. I know that Canelo and Gennady, they have the same on the 16th of September. I know that they are giving their best on their own campus, and I hope that we can help the future boxing. Well, what is your opinion on, there's no current Puerto Rico champions from Puerto Rico right now. What's your opinion on that? Like, is there something going on? Is just no one's emerged? What's happening? I don't know why, but I have no opinion on that. I'm just thinking about my fight, and I'm going to do my best. Miguel, cuando piensas en el retiro, ¿cuál es la razón principal por el retiro? ¿Ya no te sientes igual o qué es lo que pasa? Son 16 años como profesional, son 9 años como boxeador aficionado, so para un total de
son 25 años que llevo en el boxeo, de mis 11 años. Creo que ya es tiempo para hacer otras cosas, creo que ya es tiempo para pensar en mi familia, pensar en hacer algo menos peligroso para el disfrute de todos. Así que la razón principal por la cual esto es hasta diciembre 31 es la familia. ¿Fue una decisión difícil? No, creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos trabajado bien, gracias a lo bien que mi padre manejó mis finanzas, mi carrera. Entiendo que ha sido una decisión sumamente fácil. ¿Qué es lo que disfrutas más hoy en día cuando entrenas? Me disfruto todo el entrenamiento. Estamos ya una semana del combate con Kamegaye, así que en esta etapa en mi carrera, Miguel Cotto se disfruta desde que suena la alarma a las 4 y 15 de la mañana hasta que nos vamos a la cama a las 9 de la noche. ¿Cómo ha sido este entrenamiento, siendo que había una inactividad? ¿Ibas a pelear ya después? ¿Paraste o continuaste? La inactividad nos brindó la oportunidad de sanar, la oportunidad de estar, tener más tiempo con la familia y estamos bien, nos encontramos muy bien, nos sentimos muy bien, venimos entrenando de la mejor manera, así que el descanso lo que resultó para nosotros fue un beneficio. ¿Qué ves en el estilo de Kamegaye? Kamegaye es un boxeador aguerrido, un boxeador fuerte que viene hacia adelante a hacer su pelea, al igual que él vendrá a demostrar quién es Kamegaye. Yo vengo a hacer mi trabajo, a hacer mi pelea y a tratar de implantar mi patrón de pelea. Freddy dice que su oponente tiene una condición que sigue y sigue y sigue para adelante, pero dice también que no va a ser fácil. ¿Sí siente que va a ser pelea difícil? Todas las peleas son difíciles. Creo que vamos a hacer nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo en el campamento y no tengo duda de que saldremos con la victoria. ¿Qué es la meta? Ya sé que ahorita estás enfocado en Kamegaye, pero ¿la meta sí es otra pelea con el Canelo? La meta es, luego de esta pelea con Kamegaye, nos sentaremos, descansaremos y ver qué trae la marea como mejor opción para Miguel Cotto en su última pelea. Miguel, Tim Bradley retired as well. I'm just kind of want to get your thoughts on that too, because that was another guy that could have been a big fight for you also. I respect Tim Bradley a lot. You know, he was a professional the whole way, and I just support his decision in the favor of his family, in favor of whatever decision that make him retire. I'm a really big supporter of Tim Bradley. It's like an end of an era. I don't know if you noticed, in like 2 days' time, you got Klitschko retired, Bradley retired, Marquez retired. You're saying you're retiring at the end of the year. That's four really, really big names. Have you thought about that, that it's kind of like an end of an era right now? I give my best in every opportunity I had, you know. I'm getting old every day, and now in my life I have better things to think about it than boxing, you know. I have my family, I have 4 kids, and I want to be healthy, to enjoy their life, to enjoy when they get married and they have family, and I want to be there for them. You don't feel old though, do you? Like, do you feel that you're physically old, or you still feel like you're like 20? I'm good. I'm 36. I feel like 36 years old, but my decision is based just in my family, just in the benefit of my kids. Is there, I know people ask fighters this all the time. They ask them, if you could do it again, would you become a fighter again, given how their careers have panned out with you? If you had to do it again, would you still become a boxer, or would you go a simpler road, given the sacrifices you've had to make and the time away that you had from your family? Everything I have in my life, everything I can bring to my kids in their future is because of boxing, you know? I own my life.
my kid's life, my family life to boxing. And if I can have the opportunity to born again, I think that I became a boxer again. Yeah. With that date coming, what kind of a feeling is it for you? Like, what kind of emotions do you feel knowing that the 31st is no more boxing? Is it a scary thing? Is it an exciting thing? Like, what are you feeling? It's nice. It's going to be just the end of my boxing career. All I have to do is look for other things to do. The biggest reason for saying bye to boxing is my family. And I know that I can found whatever I need to be a better person in them. Let me ask you this, you being observant, why do you feel it's so hard for boxers sometimes to retire? Sometimes it's so hard for us to be out of the focus, out of the spotlight, you know? But I never get interested in that, you know? I prefer to be more low budget with my career. I prefer to be low key. Yeah. Some guys, they love to be in the spotlight, you know, but I think that's the main reason to them for making their retirements difficult. So you're not going to miss all this, huh? No, I'm not. You're going to be glad. You'll be like, thank goodness, no more cameras. I can say hi to you, whatever I see you, but I'm not going to miss you guys. You've had many great moments, wins, performances. What's your best one that just replays in your mind? You say, that was one of my favorite nights, my favorite moments. I had the opportunity to enjoy my whole career. My first fight just made me go to the second one to the third one, and eventually all of them make myself the person I am right now, you know? I feel really good because of boxing. You fought two biggest names of our lifetime, Manny Pacquiao and Floyd Mayweather Jr. Just talk to us about that experience. How would you separate that whole build-up and being in the ring with them? They were both arguably the greatest two fighters. That was two of my fights. Two of the biggest name that I ever faced. I have nothing else to say about it, you know? Gracias, man. Thank you. Hey.